Familiares de Edward Lacayo apelaron a la conciencia de las autoridades de gobierno para que libere al preso político. Aseguran que este sería el mejor regalo en el mes de las madres. Yo quiero enfatizar algo. Estamos en el mes de las madres, para lo cual estoy demandando la liberación de mi hijo y de los más de 70 presos políticos, porque ellos son secuestrados políticos. Y quiero decirle a la señora Rosario Murillo que tome conciencia como madre, ¿qué haría ella si uno de sus hijos estaría en la situación como mi hijo? ¿Qué haría? Yo le digo, señora, tome conciencia. Yo le pido a Dios por usted, para que usted se ponga la mano a la conciencia y diga, van los presos afuera en libertad. Qué feliz seríamos todas las madres ahora que estamos en este mes de la madre. Y es que Lacayo es uno de los presos que ha permanecido encerrado desde hace mucho tiempo. Los familiares creen que el gobierno se ha ensañado con él. Es uno de los 26 que quedaron del año pasado. Fue el único, pues, que está ahorita en la Modelo, que ya tiene 14 meses de estar en esas cárceles. ¿Y se han ensañado con él? ¿Por qué? Mucho se han ensañado, porque no sé por qué, porque él solo, con el hecho de que él alzó su voz, defendió al pueblo de Nicaragua, de Masaya, solo por eso me lo tienen ahí encerrado, porque él es inocente. Como todos los muchachos que están ahí, los 78 que están secuestrados, todos son inocentes. Marcos Medina, Noticias 12.